Tiene la palabra la diputada Araceli Ferreira. Sí, con las aclaraciones que había hecho el diputado Labaña y las que hizo la diputada Camaño, este año esta vez vamos a acompañar el proyecto, no así lo que venía del Senado, no así lo que, bueno, que se quiso tratar una vez y terminó con la caída de una sesión. Es un proyecto, primero que no es para celebrar, primero que ya existía, como bien se dijo acá, desde el 2004, un proyecto, una ley de un banco de alimentos que de hecho ya funciona, tienen funcionamiento y están trabajando con eso, así que no vengamos a pensar que por sacar esta ley vamos a poder eximirnos de las responsabilidades que tenemos. Nosotros, como representantes de los movimientos sociales en este Congreso, decimos que en realidad lo que debe tratarse es la ley de emergencia alimentaria que desde hace un año duerme en los cajones de alguna comisión de este cuerpo, porque la responsabilidad principal frente al hambre y las necesidades del pueblo es del Estado, porque tenemos también prevenciones que por esta vía luego empiecen a eludir esas responsabilidades para tratar de que con esto, que son sobras, que son descartes, que acá tampoco no me como el cuento de los empresarios buenos que donan. Ellos tienen excedentes de producción por ventas que les fallaron, por promociones que no les resultaron, productos con corto vencimiento o vida útil muy corta, devoluciones de los clientes, es decir, a ellos también, a los empresarios, disponer qué hacer con estos alimentos si no son donados, incluso les trae un costo poder generar la disposición de estos alimentos. Así que ubiquemos las cuestiones en el ámbito que corresponde. Ni son empresarios sanmaritanos, ni el Estado puede eludir las responsabilidades por la aprobación de esta ley. El tema de los alimentos, lo decía muy bien la diputada Camaño, 30% de pobres, y el aumento terrible en los comedores de gestión comunitaria, de gestión social, por las medidas económicas que se tomaron en los últimos 3 meses, no vamos a hablar de los 2 años de gobierno, es impresionante. No le voy a traer acá la experiencia que tienen los compañeros de nuestros movimientos en los territorios. Permítame decirle que hace unos días Margarita Barrientos reconoció que en su comedor pasó a tener que entregar de 1.100 raciones a 2.700. El hambre está aumentando en este país y no puede ser que la respuesta que les demos sea solamente la modificación de un par de artículos para la entrega de alimentos. Si no conseguimos entender eso, vamos a estar en la etapa de propinas y changas. Como bien decía Evita, ese tipo de cuestiones son la dádiva de las clases altas y nosotros lo que queremos son políticas públicas activas, que sea realidad la justicia social, que sean derechos y no que se entregue lo que son rezagos de los más poderosos o de empresarios. Vamos a apoyar la ley, vamos a pedir una modificación que no es sustancial para que también junto con el registro que se crea no solo sean las organizaciones, fundaciones, ONGs que tengan inscripción legal, sino que también puedan ser entregados estos alimentos, como decía el artículo tercero, a grupos de personas o a personas que puedan entregarse a los comedores de los barrios sin que tengamos que obligarlo a que encima vayan a armar una fundación para eso. Porque eso, es más, un país que tiene, que volvió al trueque por comida, acá frente al Congreso, ¿no han visto ustedes que vienen mujeres desesperadas a entregar lo que tienen para llevarse una leche, un azúcar, un fideo, un arroz? Por favor, eso es lo que estamos hablando. Facilitemos que esas personas que están con 300 trueques en el país, volvimos al 2001, mal que les pese a alguno, que esos también puedan tener esta asistencia. Ojalá que se pueda incluir esa modificación. Solamente decir un dato con relación a la responsabilidad que tenemos como Estado. El costo de una canasta de productos básicos, se hizo un relevamiento, hay incluso relevamiento de los movimientos sociales que ponemos a disposición del Estado. En el año del año 2001 al año 2018, tomando todos los planes y haciendo todas las equiparaciones de lo que era la Argentina Trabaja, Leyes Hacen, el plan Trabajar, nos da que
con esa ayuda social en sus mínimos, que no alcanzan para nada, encima después los tarifazos. En el 2001 se podían adquirir 5.28 canastas. En el 2015, 7.27 canastas. Hoy, 2018, 4.77. La gente no tiene cómo comprar comida. Bajó la cantidad de leche que consume la gente en un país de las vacas y de las carnes. Así que, señor presidente, apoyamos esta ley con las modificaciones que pedimos, pero no nos hagamos los rulos, porque esto sigue siendo un granito de arena en el mar de necesidades que existe en el pueblo argentino por fuera de las paredes de la burbuja legislativa. Muchas gracias, señor presidente, y pido, creo que es el diputado Lipovetsky el que está monitoreando las modificaciones, si se puede generar esa modificación para que también los que están en los clubes del trueque o los comedores de los barrios puedan recibir los alimentos. Muchas gracias, señor presidente, y bueno, aprobemos esta ley y pasemos a cosas más trascendentes. Gracias, señora diputada.